gente. A ver si es por acá. Muero de hambre, qué domicilio tan demorado. Pablo, ¿sí la pediste con extra queso? Claro. Somos los únicos apartamentos sin luz, el resto tiene luz. Creo que traje velas. Entonces, Pablito, ¿qué más de la universidad? ¿Cómo vas? Parce bien, pero está difícil el semestre. ¿Y eso? ¿Qué están haciendo? Mi proyecto, un carro. Ah, pero eso es muy bacano. Uf. ¿Me lo vas a prestar? Claro, pero me colaboras ahí con mecánica, ¿tú lo sabes? Vamos, vamos. ¿Qué pasó? Una cucaracha. ¿Dónde está? Yo no sé, eso se fue por ahí. Eso es escándalo, ¿verdad? Ay, no, es que las odio. Encontré las velas. Vamos. Pagame las otras. No, es que viste esa cucaracha tan grande, todavía no lo supe, pues queda muy grande. Ah, pero en esa casa debe haber muchos. No, es como no digas eso. No, pero relájate que mañana echamos por todos lados para matar cucarachas y... Por favor, si me asustaste, por favor. ¿Alguien puede dar la ventana, por favor? No, yo lo cerré ahorita. Sí, está cerrado. Muchachos, vean lo que les traje. Vos sos el mejor. Uy, qué detallazo. Sí, hay que tomarse algo para celebrar la mudanza. Pablo, ¿y sabes qué? Hablando de mudanza, hablé con mi mamá y me dijo que nos va a regalar un sofá para que tengamos aquí en la casa. ¿Ese sofá morado feo que tenían en la finca? Pero algo es algo. Mejor estar en un sofá que estar tirados en el piso. Uy, sí, qué pobre eso, ¿no? Llegar bien cansado y no tener ni un sofá en la casa. Qué vergüenza. Pues sí, es mejor estar en un sofá que estar tirado en el piso. Y tenemos que hacer backup un televisor, porque vamos muy mal. Sí, es verdad. Bueno, muchachos, yo me voy a dormir ya. Yo tengo clase de 7 mañana. Yo también, hasta mañana. Hasta mañana.